Surge que estábamos insertos en un lugar que es agrícola y zona rural. Por lo tanto, partió sabiendo que existía una media luna acá en el barrio. Nos acercamos donde el dueño de él, donde don Sergio Toro, y del primer día hemos sido muy buenos acogidos, y desde ahí surge la idea de trabajar con el Colegio Reino de Dinamarca, las organizaciones e instituciones del barrio Rinconada. A partir de nuestro centro de atención municipal que se ubica en este sector, se coordinaron las acciones para que efectivamente en estas fiestas patrias tuviéramos una actividad que reflejara quizás lo más criollo de nuestras raíces, ¿no? Como es el rodeo, ¿no? Deporte nacional, deporte emblemático, asociado justamente a las fiestas patrias, y que yo creo que a todos nos lleva justamente a esa imagen colectiva de la tierra guasa, de nuestras raíces, de donde nace, digamos, un poco nuestra chilenía. Estamos muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos de la actividad que se realiza. Tener ese trocito de ruralidad que nos queda aquí en Maipú y nos permite seguir todavía disfrutando de estas tradiciones que nos acerca muchísimo a nuestra tierra. Yo creo que es un buen inicio de semana para vibrar y para vivir lo que va a venir los próximos días.